Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes de Recorridos con Jair, este programa que lleva tantos años mostrando la cultura y la idiosincrasia de nuestra tierra paisa. Yo soy Isa Ateortúa, orgullosa antioqueña, por supuesto, presentadora de Noticias RCN. Un beso y un abrazo. Chao. Serenata de canciones muy sentidas. Usted que vive entre flores, aquí en esta tierra de las verdes esmeraldas, que puso el Señor en pozo y chibón, bajo la corteza de sus empinadas faldas. No vaya a olvidar, por lejos que esté, esta tierra linda que de su merced. Digan lo que digan, Colombia es amor, y no hay otra tierra como esta mejor. Y no hay otra tierra como esta mejor. Usted que sabe de cumbia, que baila coropo y lo alegra un vallenato, que toma café, esté donde esté, y quiere a Colombia porque nunca es un ingrato. Usted que empuña con gana, entre sus dos manos la bandera colombiana, que sabe entonar, sino nacional. No triunfa en una nación extraña. No vaya a olvidar, por lejos que esté, esta tierra linda que de su merced. Digan lo que digan, Colombia es amor, y no hay otra tierra como esta mejor. Y no hay otra tierra como esta mejor. Sabe de cumbia, que baila coropo y lo alegra un vallenato, que toma café, esté donde esté, y quiere a Colombia porque nunca es un ingrato. Usted que empuña con gana, entre sus dos manos la bandera colombiana, que sabe entonar, sino nacional. Cuando alguno triunfa en una nación extraña, no vaya a olvidar, por lejos que esté, esta tierra linda que de su merced. Digan lo que digan, Colombia es amor, y no hay otra tierra como esta mejor. Y no hay otra tierra como esta mejor. Y no hay otra tierra como esta, que viva Colombia. Para mí, y si algún día, niña de mi amor, volvieras a quererme otra vez, al encontrar el nido que siempre te brindé,
porque llevo el recuerdo y la esperanza de que a mi lado algún día le volveré. Que yo llegaba a este mundo a padecer. Y tú, mujer ingrata, te ríes de mi desgracia sin saber lo que sufre un corazón. Si algún día, niña de mi amor, volvieras a quererme otra vez, has de encontrar el nido que siempre te brindé. Porque llevo el recuerdo y la esperanza de que a mi lado algún día volver. Si algún día, niña de mi amor, volvieras a quererme otra vez, has de encontrar el nido que siempre te brindé. Porque llevo el recuerdo y la esperanza de que a mi lado algún día has de volver. Luego de disfrutar con estos dos temas, con Los Lejanos del Oriente, estamos a través de su programa Recorridos con Jair. Estas presentaciones las estamos haciendo en el barrio El Bicentenario del municipio del Retiro. Muchas veces hemos grabado en el parque principal, en lo que es todo lo que hace parte de la zona arquitectónica de nuestro municipio, pero queremos mostrarles cómo ha ido creciendo poco a poco el municipio del Retiro, y estos son unos barrios ya donde la mayoría de sus viviendas son de interés social, y acá viven más de 3.000 personas en todo este sector. Ustedes pueden contemplar ahí diferentes edificios, y en la parte de atrás está la vía que va de El Retiro hacia el municipio de La Ceja del Tambo. Los Lejanos del Oriente precisamente son de La Ceja del Tambo, don Gilberto Montoya, John Jairo Álvarez, y nos van a regalar acá diferentes canciones de ritmo colombiano, bambucos, pasillos, valses, para que ustedes disfruten. Ahí poco a poco van apareciendo los números telefónicos para que usted tenga en cuenta estos artistas para sus fiestas y sus reuniones sociales. Lejano de serenata, el murmullo que llega junto a la clara luna de plata. Románticas canciones de mis abuelos, con perfume de ceiba de naranjales y de ciruelo. Con perfume de ceiba de naranjales y de ciruelo. Lejano de serenata, el murmullo que llega con toda la clara luna de plata. Románticas canciones de mis abuelos, con perfume de ceiba de naranjales y de ciruelo. Con perfume de ceiba de naranjales y de ciruelo. Amor, dolor, vivir, reír, eso todo lo encierra la serenata. Oye, mi niña linda, sí, por ti se canta. Las notas de mi tipe, cual golondrina, van llevando en sus alas tristezas vagas e indefinidas. Mágicas quimeras de tiempos idos, que lloran amargura de corazones y amor herido. Que lloran amargura de corazones y amor herido. La
las notas de mi tipe, cual golondina, la llevan en sus alas tristezas vagas e indefinidas. Nostálgicas quimeras de tiempos idos, que lloran amargura de corazones y amor herido. Que lloran amargura de corazones y amor herido. Amor, dolor, vivir, reír, eso todo le encierra la serenata. Oye mi niña linda, sí, por ti se canta. Amor, dolor, vivir, reír, eso todo le encierra la serenata. Oye mi niña linda, sí, por ti se canta.
Agáchate el sombrerito y por debajo mirame. Agáchate el sombrerito y por debajo mirame. Y con una miradita di lo que quieras hablarme. Y con una miradita di lo que quieras hablarme. Que me voy a morir, que me muero de amor, que me muero de amor un día por los colombianos. Que me voy a morir, que me voy a morir. Que me muero de amor, que me muero de amor, que me muero de amor, urria, por la colombiana. Tengo que subir, subir las aguas del Magdalena. Tengo que subir, subir las aguas del Magdalena. Para llegar a Bogotá y besar a mi morena. Llegar a Bogotá y besar a mi morena. Que me voy a morir, me voy a morir. Que me muero de amor, que me muero de amor. Que me muero de amor, unia, por la colombiana. Que me voy a morir, que me voy a morir. Que me muero de amor, que me muero de amor. Que me muero de amor, unia, por la colombiana. Conservo el pañuelito de ese nepa moradita. Conservo el pañuelito de ese nepa moradita. Aquel que tanto mordía cuando te ponía bravita. Aquel que tanto mordía cuando te ponía bravita. Que me voy a morir, que me voy a morir. Que me muero de amor, que me muero de amor. Que me muero de amor, unia, por la colombiana. Conservo el clavelito de jardín de tu casita. Conservo el clavelito de jardín de tu casita. Y al despedirme llorando lo besó su mercecita. Y al despedirme llorando lo besó su mercecita. Que me voy a morir, que me muero de amor. Que me muero de amor un día por la colombiana. Que me voy a morir, que me voy a morir. Thank you.
besé y siempre te di adorar, pedacito de mi ser. Y siempre te di adorar, pedacito de mi ser. Bueno, extraordinario Los Lejanos de Oriente a través de su programa Recorridos con Jair. Recuerde que Recorridos con Jair es el programa que recorre las diferentes regiones, las diferentes poblaciones. Seguimos haciendo las presentaciones acá en el Bicentenario, el barrio Bicentenario del municipio del Retiro, que queda a unas 5 cuadras del parque principal. Acá tenemos gran espacio para hacer gimnasia. En la parte de atrás hay un gimnasio, tenemos placa polideportiva, hay diferentes zonas verdes para que disfruten todos de este sector tan bonito. Visiten el municipio del Retiro, acá tenemos la gran industria del mueble y ya nos estamos preparando para las tradicionales fiestas de los negritos del 26 al 30 de diciembre. Ustedes saben que el Retiro queda muy cerca de la ciudad de Medellín y de todas las poblaciones del oriente antioqueño. Vamos a seguir con don Gilberto Montoya y John Jairo Álvarez de Los Lejanos del Oriente. Ellos nos siguen regalando diferentes canciones de música colombiana, como El Campesino Embejucado, que ahora más tarde nos lo van a regalar. Luego de estos temas, me sigan ahí en nuestra sintonía porque viene el espacio de la Administración Municipal y de Dinámica Asesorías Jurídicas.
cantante, güey, perca, preguntadera, que color tiene mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen mamado, cantante, güey, perca, averiguadera, que si soy el enemigo, que no siquiera apoyo a las sauces, no soy de la par. Me tienen mamado, cantante, güey, perca, preguntadera, que si yo a la tropa le hablo la cerca, si le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista, de anapo, de izquierda, de la derecha, que soy imperialista, que toda recha resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, por el muy honrado, vivía muy alegre, pero tenía que ser preocupado. Yo soy campesino, trabajador, por el muy honrado, vivía muy y quiero que quede muy claro esto. Yo no soy de nadie, hago el bien y no el mal. Trabajo en el surco desde que el gallo me anuncia el día. Ni solo consigo pa' mi familia, porque la sonrisa no me gusta. Aquí nadie viene, sino cuando tienen las elecciones. Llegan a joderte con los colores y con los motores que cambiarán. Yo soy hombre del campo, mejor dicho, soy campesino. Así que le ruego, suplico y pido, ya no me preguntan, no me jodan más. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen en preocupado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen en preocupado. Yo les contesto y quiero que quede muy claro esto. Yo no soy de nadie, hago el bien y no el mal. Trabajo en el surco desde que el gallo me anuncia el día. Y solo consigo pa' mi familia, porque estas sonrisas no me gustan. Aquí nadie viene, sino cuando tienen las elecciones. Llegan a cuaderno con los colores y con los doctores que cambiarán. Yo soy hombre del campo, mejor dicho, soy campesino. Así que le ruego, suplico y pido, ya no me preguntan. Muy alegre, pero me tienen en preocupado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen en preocupado. Mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente cada rato vuela. Dices que no me quieres porque soy humilde, porque nada valgo y porque nada tengo. Porque mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente cada rato vuela. Humilde fue el dulce Jesús Nazareno, cubierto de llagas de fe y de tristeza. Humilde se esconde por entre las zarzas, la débil violencia.
en las violetas y bebes el agua y a Jesús le pide. Dis que no me quiere porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo. Humilde fue el dulce Jesús Nazareno, cubierto de llagas de fe y de tristeza. Humilde se esconde por entre la zarza la débil violeta. Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas. Y tu la soberbia en las violetas y bebes del agua y a Jesús le pide. Dis que no me quiere porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo. También tuve 20 años que en mi vida florecieron. 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Yo también tuve 20 años sin corazón vagabundo. Yo también tuve alegría y profundo desengaño. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron. 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Por eso hoy, desde la cima de mis ardorosos años, miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño, porque tuve la fortuna de vivirla sin engaño. Para contar sin nostalgia que también tuve 20 años. De mis ardorosos años miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño, porque tuve la fortuna de vivirla sin engaño. Para contar sin nostalgia que también tuve 20 años. Ocúltame esos ojos que nunca han de mirarme, que no hablen esos labios tan mudos para mí. Sé que he venido tarde, muy tarde para amarte, y nada significa mi besos para ti. Son falsas, hoy miro en tus pulgones, la mar está
siempre azul. Pues siento que me agobia la sed de mis pesares, pero esta sed que siento calmar no puedes tú. Sabido que a mi dolor eterno una mujer tan bella pusiera un grado más, pues siento en un instante mi cielo en un infierno y miro hacia lo lejos la barca en que se va. Odioso virgen bella, tú fuiste una quimera, recordará la historia que fui tu trovador, que ves en otro labio tu linda cabellera, que estreche en otro brazo tu talle encantador. Llegamos al espacio En Contacto. Este es el espacio del Centro Cultural Javier Alondoño. Estamos en estas bellísimas instalaciones en la Casa de la Cultura Roberto Escobar Isaza. Estoy con el director de Cultura, Brian Ríos Gómez, que nos va a hablar con el saludo de bienvenida de ese plan municipal de cultura que ustedes vienen sacando adelante. Cuéntenos de todo eso, director, bienvenido. Jair, un buen y cordial saludo para usted y para todos los televidentes que hoy nos están viendo por diferentes medios de comunicación del Oriente Antioqueño, de nuestra región. Bueno, hay acciones administrativas, no solamente a veces son los eventos y aquellas acciones culturales, esas manifestaciones las que nos acarrean. También hay acciones administrativas que de alguna u otra manera nosotros tenemos que vigilar y tenemos que cumplir. Nuestro municipio en el 2019 concibió una, digámoslo, como una política pública, un plan municipal de cultura que va hasta el 2030. Y para esta vigencia 2024, pues tenemos la responsabilidad de hacer esos ajustes y realizar obviamente la evaluación de lo que hasta el momento se ha desarrollado con ese plan municipal de cultura. Si bien algunos directores han pasado, han obviamente aportado a este Plan Municipal de Cultura, nos corresponde a esta administración municipal también hacer esa evaluación, como lo dije anteriormente. Entonces, enhorabuena, hemos invitado a todos los que tienen que ver con la cultura en nuestro municipio, exdirectores, cabe resaltar que usted también está obviamente en esa mesa técnica que hemos querido conformar, para que de alguna otra manera vamos estructurando y vamos visionando ese sistema cultural en nuestro municipio hasta el 2030, que sea esa carta de navegación que nosotros podamos tener para que podamos garantizar los eventos y otras acciones correspondientes a la cultura de nuestro municipio. Bueno, son diferentes los actores que tienen participación en este Plan Municipal de Cultura, como usted lo dice, director, las diferentes escuelas de artes que tenemos acá en el Centro Cultural. La idea es integrar, obviamente, Manuel, a todas aquellas personas que hacen parte de una cultura activa en nuestro municipio. Como le dije también, si bien hay exdirectores, también están nuestros coordinadores de cada una de las escuelas, que recordemos que es la escuela de música, la escuela de literatura, la escuela de danza, la escuela de teatro y la escuela de artes visuales, las que hoy conforman todo este sistema cultural del Centro Cultural Javier Alondoño, valga la redundancia, y que con sus ideas, con sus experiencias, con sus sugerencias, lo que queremos es obviamente plasmar y hacer los ajustes correspondientes a ese Plan Municipal de Cultura.
Presupuestalmente, ¿cómo se maneja para las diferentes escuelas ese presupuesto que tenemos de cultura? Bueno, en nuestro plan municipal de cultura, pues nosotros tenemos un presupuesto ampliamente significativo, y lo que nosotros hacemos como administradores, obviamente ordenadores del gasto, es poder de alguna otra manera visualizar esas necesidades que cada una de las escuelas tiene. Es de anotar de que este plan municipal de cultura tiene que también ir en línea con lo que es el plan de desarrollo, y que cuando nosotros estructuramos nuestro plan de desarrollo, lo que hicimos fue coger esta carta de navegación que es el plan municipal de cultura y orientarnos desde ahí para poder plasmar esas necesidades que se tienen y que, en algún momento pues tenemos que dar solución. Hay un presupuesto amplio para cultura en ese sentido, y querer hacer acciones que de alguna otra manera se puedan fortalecer cada una de esas escuelas municipales. Entonces hay un tema de dotación, hay un tema de estímulos, hay un tema de circulación nacional e internacional, donde cada una de esas escuelas son protagonistas. Bueno, el Plan Municipal de Cultura, hoy con el director del Centro Cultural, con Brian Ríos Gómez. Recuerden que este espacio es En Contacto, que cada 15 días estamos con el director de Cultura, pues contándonos de todo ese proceso de desarrollo cultural que se viene sacando adelante en nuestro municipio, donde ya se dan cuenta cómo es que se maneja el presupuesto para las diferentes escuelas, para todas las artes que tenemos acá, que se apoyan bastante en el municipio del Retiro. Muchas gracias, director, y en 15 días vamos a hablar de otros temas muy importantes para todos los actores culturales. Muchas gracias a usted, Manuel, por el espacio, y obviamente a todos los televidentes de la región, y invitarlos al Retiro para que obviamente conozcan todo nuestro sistema cultural. Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia. Feliz nuevamente de estar acá con ustedes, pudiéndoles brindar información importante, jurídica, temas. Muchos de ustedes que están allá en sus casas a través de estos aplicativos puede resultarles importante y resultar un caso que nosotros podamos solucionarle, brindarles ayuda y obtener, por ende, un beneficio económico como consecuencia de la ayuda jurídica que nosotros les brindamos. Desde la oficina Dinámica Asesorías Jurídicas queremos contarles que, como se lo hemos venido diciendo en otros espacios de este programa, estamos ubicados en Medellín, en El Poblado, en la carrera 43A, número 1A Sur 267, oficina 107, en la Milla de Oro. Estamos en el norte del valle, desde la ciudad de Tuluá. Estamos en Bogotá, en el centro, a todo el frente de la Alcaldía Mayor, que da nuestra oficina. Y este año abrimos oficina en Apartadó. Estamos en el edificio de Coomeva, un edificio famoso en Apartadó. Allá estamos brindando ayuda, acompañamiento jurídico a todas las personas que de alguna u otra forma lo requieren. Y lo más importante, darles a conocer que la consulta es gratuita, que la forma de trabajar de nosotros es a cuota litis, es decir, no cobramos nada para empezar. Ese es nuestro gran plus, o uno de nuestros grandes pluses, porque nuestro gran plus realmente es el servicio que ofrecemos a nuestros clientes, la capacidad y el conocimiento de los temas que llevamos desde o que prestamos acompañamiento desde la oficina. Pero un tema importante es que muchos personas hemos identificado que han dejado perder derechos, no porque no tengan la posibilidad de reclamarlos, sino porque dejan pasar el tiempo, y cuando uno les pregunta nos cuentan que no fueron por el hecho de que no tenían plata con qué pagar un abogado. Entonces, para contarles que desde la oficina Dinámica Seguridad Jurídica, en nuestro teléfono 311-314-3080, les brindamos la consulta gratuita, y si encontramos que hay la posibilidad de acompañarlos en algún caso, bien sea de responsabilidad civil, bien sea laboral, bien sea de seguridad social, de algún tipo de pensión, pues esa reclamación es a cuota litis, es decir, se reclama
o se paga al final, cuando se vean los resultados positivos del proceso. Si no se ven los resultados positivos del proceso, pues nosotros no cobramos absolutamente nada. Entonces esa es la mejor garantía que nosotros como abogados le brindamos a nuestros clientes. Hoy, un tema importante, muy importante, nos toca a todas las personas realmente. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar de responsabilidades por accidentes de tránsito. En Colombia, el acto de manejar es un acto riesgoso, ¿correcto? Entonces, quien ocasione o lesione a una persona en ese acto de conducir una motocicleta o un vehículo, pues tendrá la responsabilidad de reparar los daños que ocasione como consecuencia de ese acto de conducción. ¿Quiénes pueden ser las víctimas de una moto o de un vehículo? Pues pueden ser un ciclista, otro motociclista, un conductor de otro vehículo o un peatón. O los bienes, porque existe la posibilidad de que en algún momento un vehículo se le vayan los frenos y se vaya contra una casa, que afortunadamente no cause lesiones a ninguna persona, pero que destruya una casa por completo. También ahí existiría una responsabilidad por parte de la persona que conduce el vehículo. Pero adicionalmente a eso, no solamente por la persona que conduce el vehículo, sino también por el dueño del vehículo, que pueden ser dos personas diferentes. Yo puedo trabajar para una empresa, el vehículo estará a nombre de la empresa, yo seré el conductor, el vehículo a nombre de la empresa, es decir, el dueño es totalmente diferente, pero adicionalmente existe también la posibilidad de que ese vehículo esté asegurado por una aseguradora. Entonces, cuando uno de esas personas ocasiona una lesión a un peatón, a un ciclista, a otro motociclista, a otro vehículo, con responsabilidad, pues tendrá que reparar los daños que ocasione, los daños materiales o los daños a la vida o a la salud de esa persona. Y uno, pues existe la posibilidad de que la persona de manera voluntaria que ocasionó el accidente lo haga sin ningún problema, pero por lo general hay que reclamarles, hay que acudir a la aseguradora o al propietario del vehículo, quien digo es solidariamente responsable con el conductor y la aseguradora, para que podamos hacer valer sus derechos. El tiempo de este programa es muy corto porque hay mucho tema por hablar, como decimos nosotros, mucha tela por cortar, pero estaremos nuevamente acompañándolos en próximos programas para ir ampliando información que a ustedes les pueda servir. Por ahora, nuestra información que ustedes se tienen que llevar allá en sus casas es que quien haya sufrido una lesión como consecuencia de un vehículo, de una moto, de un bus, de un camión, y haya sufrido una afectación física o mental o a sus bienes, pues tiene la posibilidad de reclamarle no solamente al conductor del vehículo, sino también al dueño del vehículo, o si el caso está asegurado, el carro o el vehículo está asegurado, a la aseguradora que le haya prestado los servicios de aseguramiento de ese vehículo. Entonces, los invito para que nos acompañen, nos consulten y así poderles brindar una ayuda que el día de mañana reconozca o les traiga beneficios. Feliz día. Dinámica Pensiones, profesionales con experiencia. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Soy Juan Eduardo Jaramillo, Noticias RCN. A los televidentes de Recorridos con Jair, un abrazo inmenso. Sabemos que hacen recorrido por todo el país, en los municipios más lindos, mostrando los aspectos más importantes de cada uno de los municipios de Colombia. Para ustedes, un saludo enorme. Estamos en El Retiro, en Antioquia, con Noticias RCN. Felices y honrados de estar aquí en este municipio. Diseños Bedoya Carpintería, más de 45 años creando muebles. Somos especialistas en muebles a la medida. Fabricamos y reparamos todo lo relacionado con muebles, camas, mesas, sillas, sofás, además de carpintería, cocinas, ventanas, puertas y closet. Estamos ubicados en el municipio del Retiro. Despachos a toda Colombia. Línea 318-532-3137. Instagram @muebles_bedoya.
Sotra Retiro, gente amable, 60 años de experiencia trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención única 604-444-3182. Sotra Retiro, gente amable. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.